se va a hacer en esta, con, con esta propuesta ahora es eh, precisamente tratar de mejorar la conectividad. Si bien hay fibra óptica en todo el campus, eh, faltan instrumentos, equipamientos para conectar esas fibras óptica, ópticas en algunos sectores, por lo tanto eh, se optimizaría la utilización y, el, y la eficientización de la, de la fibra óptica. Eh, se van, como decía, a, a hibridizar dos o tres espacios más. Y después, eh, bueno, mejorar algunas áreas como PEAM y también trabajar algunas de las partes más blandas, uno podría decir, ¿no? Que es el entrenamiento de los profesores, el acompañamiento de los profesores, para que realmente dar clases híbridas es toda una forma diferente, por lo tanto, preparar la clase, manejar el equipamiento que están en las aulas, eh, requieren aprendizaje y bueno, también hay, hay previsiones de dinero para eso y para hacer seguimiento de los alumnos, del rendimiento, si mejora, si sirve, si no sirve, si se puede mejorar. Y bueno, y, y, y esto va acompañado también con algunas decisiones que se han tomado en el último tiempo, como, como considerar presenciales a las, a las clases que son... Eh, virtuales sincrónicas, digamos, eh, eh, aceptar como presenciales ese tipo de clases. Así que bueno, es todo un pool de, de actividades y de, y de inversiones que se pretenden hacer con este plan. ¿Esta cuarta convocatoria eh, ya establece un monto de, para el financiamiento en el caso de que se apruebe la Universidad de Río Cuarto? Sí, sí, es eh, 48 millones... Un poco más de 48 millones, el número exacto porque es, es, es incluso con centavos eh, lo que estaría previsto para que pudiéramos postular desde nuestra universidad. Obviamente hemos solicitado todo el monto, eh, como lo decía ahí adentro, con la dificultad de que bueno, eh, el, la devaluación que hubo después de las pasos nos ha afectado porque todo, la, la, todo lo que se cotiza para este tipo de, de, de intervenciones está muy afectado por el precio del dólar. ¿Cuándo tendremos el visto bueno de esta convocatoria y cuándo se podría empezar a implementar? Es medio rápido. La convocatoria vencía el 31 de agosto, se presentó en tiempo y forma. Eh, a fines de septiembre se, se define, digamos, los que están aprobados y los que no. Creemos que hemos presentado todo bien. Eh, no, no, habría, digamos, no, no vemos dificultades para que podamos tener la aprobación. Eh, y después es, es un tiempo corto en menos de un año tenemos que tener digamos ya eh, utilizado todo digamos eh, ejecutados todos los recursos que nos que nos vayan asignando no